pa' poder comer, pero hoy le cambio ya la historia. Es del rancho Centenario, Zacatecas, recordarlo a veces llora. Cuando todos lo humillaron, junto con sus 10 hermanos, estaba muy fea la cosa. La familia de su padre y de su madre con ellos se desquitaron. No había pa' dónde voltear, por un lado estaba mal y por el otro peor el caso. Junto con su hermano Carlos, las cosas siempre las hizo, aunque eran muy chamacos, alivianarse él quiso. Es la historia de Eleazar o de Lala San Mauricio. Y ahí le voy un saludo a mi compa la San Mauricio, hasta donde se encuentre disfrutando su ranchito. Y puro Paco Serna, pariente. ¡Ay, tres! ¡Qué elegante récord! Los consejos de su padre nunca olvida, aunque lo hicieron muy bravo. El viejo fue judicial, las cosas salieron mal, tuvieron que salir del rancho. Es muy bueno con las armas, pues soldado no le atora cualquier gallo. Él se sabe defender, brinca si lo hay que hacer, aunque nunca se ha ocupado. Le pegó el aire del norte con los gringos, hoy radica muy tranquilo. No se deja humillar, aquel que lo trató mal se va topando en el camino. Se pasea en Zacatecas, disfrutando sus ranchitos, montando muy buenos cuacos y disfrutando buen vino. Así es mi compa Elías.